Amigos, ¿qué tan cierto será eso de que dices de que en Suiza se gana hasta 4.000 euros y sin saber el idioma? Pues adivinen, el día de hoy les traigo una personita, una amiga bastante cercana que ya lleva tiempo viviendo en Suiza y nos va a dar detalles que nos interesa a todos nosotros sobre cómo emigrar para allá de forma regular, si se puede ahorrar dinerito, que es lo que nos interesa a cada uno de ustedes, y sobre el tema de alquiler. Así que pónganse cómodos que vamos a comenzar con este súper interesante y entretenido video. Así que vamos. Bien, amigos míos, aquí estoy con mi amiga Dulce María. Dulce, por favor, queremos saber un poquito de ti. ¿Cómo es posible que una venezolana, que no les mencioné, vivió en Portugal cuántos años? 8 años. 8 añitos y ahora está en Suiza. Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? Bueno, pues Dulce, cuéntanos tu experiencia, ya que creo yo que eso es lo más valioso para nosotros. Mi experiencia, bueno, yo ya estaba eligiendo, buscando países donde vivir, donde estar y vivir tranquilamente, que es muy importante, tener paz. Perfecto. Tener estabilidad económica. Perfecto. Es muy importante además la estabilidad económica, emocional y sobre todo, bueno, que son muchas controversias. Personas que dicen que sí, otras que no emigres, otras... Entonces yo dije, no, yo me voy a ir a Suiza y voy a ver realmente cómo es que funcionan las cosas, cómo es mi experiencia. Que estos ojos lo vean realmente como... Con todo respeto, con los ovarios bien puestos. Así es. ¡Qué agradable sujeto! Ahora, Dulce, una consulta. Bueno, viviste en Portugal 8 años, adquiriste tu nacionalidad, ¿verdad? Claro, por supuesto. Es muy importante la nacionalidad europea. Para emigrar a Suiza es muy importante, es fundamental. No es recomendable irse, Boris, sin nacionalidad europea. ¿Por qué? Porque Suiza siempre, las empresas siempre le dan prioridad a los suizos en primer lugar, sí, a los europeos, okay, en segundo lugar y en tercer lugar, y solo si tú tienes como que una profesión que ningún suizo y ningún europeo lo puede hacer. O sea, complicado. Complicado para contratarte además. Perfecto. Amigos, también vamos a tocar el tema de los sueldos, que la verdad cuando Dulce me habló detrás de cámara, me explotó la cabeza. Y otra cosa que no puedo todavía superar, Dios mío, que la vamos a ver más adelante, pero le voy a tocar un pequeño tema, es que ella me dice, Boris, paso más frío en España que en Suiza. Eso es verdad. ¿Qué es eso, Dios mío? De verdad que sí, de verdad que sí. Ok, Dulce, pero antes de que hablemos de ese tema del frío y todas esas cosas, creo que lo que nos interesa a la mayoría de nosotros y a cada uno de ustedes es el tema. ¿Realmente se gana 4.000 francos o algo parecido, que es a los 4.000 euros allá en Suiza sin saber el idioma? Realmente es cierto. Oh. Se ganan alrededor de 4.000 francos suizos. 3.700. Ok. Trabajando 43 horas semanales. Ah, se trabaja un poco más que España. Exactamente, son 3 horitas más que España. Ok. Tenemos 2 días libres, como en todas partes. Sobre todo, tener en cuenta también el precio de la vida en Suiza, ¿no? Claro, es que mira, a mí, por ejemplo, con todo el respeto a mis amigos españoles, yo amo España, Dulce también ama España, Dulce ama me encanta, Portugal. Me encanta, lo amo, es un país que... Me gusta mucho, es... Claro, en Suiza hay muchas cosas que son diferentes. El supermercado cierra a las 7 de la noche. Es más apagadito el país, se podría decir. Las reglas son diferentes. Ok. Completamente distintas. Eso no quiere decir que tú vas a llevar una vida frustrante, una vida aburrida, okay, en Suiza. Hay ocio, hay ocio. Hay ocio. Los fines de semana te puedes ir en invierno a esquiar. En verano te puedes ir al lago, te puedes ir a pasear, puedes estar con tu familia, puedes pasear un perro, puedes ir a la discoteca. De verdad, Boris, que es muy importante también que cuando yo salí de Portugal, ¿sí?, estuve mucho miedo. Obvio, eso es algo muy importante. ¿Cómo combatir ese miedo? ¿Tuviste miedo por qué? Estuve miedo porque hay muchas controversias en las redes sociales sobre no vas a conseguir trabajo si no hablas alemán, si no hablas francés, si no hablas inglés. El idioma es muy importante. No, es que eso es muy cierto lo que tú dices, Dulce, disculpa que te interrumpa, porque yo por lo menos cuando, no sé, veo en TikTok, emigrar a Suiza, por ejemplo, se gana 4.000, otros dicen que es mentira. Por eso es que te traje a ti directamente para acá en vivo y me exclusivo. Me faltó la ficha de salario. Ah, faltaron las nóminas nada más, pero yo confío en su palabra. Claro que sí. Entonces estás diciendo que son casi 4.000, ¿cierto? Son ya casi para el bolsillo. 4.000, ya para el bolsillo. 3.700 el sueldo mínimo para
para una persona que no habla idiomas, como yo, que llegué, no sabía ni siquiera decir bonjour. pero realmente que me ha ido muy bien. Cada experiencia es distinta. Obviamente, al igual todos que en España. Todos tenemos una experiencia muy distinta. Hay que tener la mente bien fuerte para vivir en Suiza. Ciertamente. Lamentablemente, no todas las personas tenemos ese pensamiento, esa fuerza, esa voluntad. Así es. De verdad que a mí me ha ido muy bien, porque además conseguí un trabajo en mi área. Buenísimo. En mi profesión, sin hablar el idioma. Obvio, y todo esto es gracias también a que tienes la nacionalidad portuguesa, que fue lo que dijiste hace rato. A todo eso es muy importante mi nacionalidad, de verdad. Estoy muy agradecida de Portugal. Por supuesto que sí. Y las ganas, pero sí hay trabajo sin hablar el idioma. Perfecto. Ahora, Dulce, ganas casi 4,000, que ojo, vamos a volver a destacar, casi 4,000 siendo una persona recién llegada sin decir bonjour. Ahora, Dulce, por ejemplo, para ti, para Dulce María, que por cierto te voy a dejar su Instagram para que la vayan a seguir y también me pueden seguir a mí, por supuesto, y darle like a este video si te está gustando. Dulce María, entonces, ganas casi 4,000. Tú particularmente pon tu vivo ejemplo, cuánto gastas, cuánto te puede quedar para el bolsillo, dónde vives, porque eso fue, miren, hay muchas cosas que hablar, pero voy a tocar las cosas más interesantes para ustedes. Ok, Dulce, ¿cuánto te queda a ti para el bolsillo? Yo que soy una persona sola. Ok. Una persona que no comparto piso, no... O sea, vives sola, tienes la capacidad. Yo vivo sola de vivir sola. Exactamente, y vivo en un apartamento nuevo, cerca de la ciudad, del centro de la ciudad. Ok, yo asumo que si vives afuera es más económico. Es mucho más económico. Al igual que en España. Puedes conseguir un estudio en 650. ¿En serio? Sí. Wow, eso es lo que se consigue aquí. Puedes conseguir un estudio en 700, 750. Puedes conseguir un apartamento de dos cuartos en 800 también. ¿De dos habitaciones? De dos habitaciones. Teniendo en cuenta que en Suiza está incluido el agua y la calefacción. Entonces, el agua y la calefacción, eso sí es algo que no me cabe en la cabeza, amigos. Por favor, déjenme ustedes saber en los comentarios si creen que eso... Ya, Dulce, pero ¿eso es para todo el mundo o tu edificio que me estás diciendo que es moderno? No, eso es para todo el mundo. Yo cuando llegué, de hecho, Boris, a Suiza, yo apagaba la calefacción. ¿Cómo yo hacemos decía, en Dios, España? Yo, esto me va a llegar 1,000 francos, me va a llegar un dineral. Entonces, pues mis amigas, que ya con el tiempo he conocido, me han dicho, aquí no se apaga la calefacción. Wow. La calefacción está siempre encendida. Perfecto. Que es algo que de verdad a mí me encanta, porque no estoy pasando frío. Claro. ¿Y cuánto puedes ahorrar tú más o menos mensual, hablando que ganaras el sueldo mínimo? Una persona sola, ganando sueldo mínimo. Ok, casi 4,000, ¿no? Casi 4,000, que okay. Son 3,700. Se puede meter a su bolsillo unos 1,500 a 2,000 francos. Ahorrando, después de haber pagado todo. Después de haber pagado todo. ¿Están escuchando eso? O sea, obviamente, yo soy una persona que... Todavía estoy como que sabiendo manejar las cosas de los gastos, de me encanta comprar muchas cosas que no debemos hacer. Y, ya saben, chicas. Y me ahorro 1,500 hasta el momento. Pero en Suiza es muy controversial lo que es valoran mucho tu profesión, tu experiencia. Obvio. Entre más experiencia tienes y hablas el idioma y tienes... O sea, es por profesión, ¿me entiendes? Sí. Puedes ganar 5,000, puedes ganar 7,000, puedes ganar 6,000, puedes ganar, pero lo mínimo es 1,700 francos. Y con eso mínimo puedes ahorrar hasta 1,500. Hasta 1,500. Ya va, discúlpame. Que gasta Dulce. Mucho como yo. Discúlpame, o sea, es que no me cabe en la cabeza, amigo, no me cabe en la cabeza. ¿Cómo tú me vas a decir que tú viviendo sola te vas a ahorrar 1,500? No lo creo. Yo me ahorro, Boris, 1,500 francos. No lo creo. De verdad. O sea, Dios mío. O sea, las cuentas, por aquí dejen sus preguntas y yo les puedo dar mis gastos y mi nómina si ustedes quieren. Bueno, ¿en comida cuánto gastas? Gasto 400. 400. Porque soy una persona que se cuida, me gusta comprar cosas saludables y todo eso. ¿Y vives sola y pagas cuánto? Y yo pago 1,150 con agua y con calefacción. 1,150. Bueno, amigos, ya sacó todas sus cuentas y ganando el mínimo que se gana en Suiza, sin saber el idioma, puedo ahorrarse hasta unos 1,500. La verdad que... Oye, o sea, escuchando eso suena como un paraíso. Y particularmente, amigos, bueno, de una vez les adelanto, cuando tenga mi residencia como tal, mi primer viaje va a ser para Suiza, Dios mío. Claro que sí, o sea, por allá los esperamos. Explorar eso, y claro que sí, muchísimas gracias.
Pero oiga, amigo, la verdad yo le creo a ella, ya que bueno, o sea, todo va de la mano. Ahora, únicamente no hay que saber eso, porque es muy bonito, muy todo, pero también habrá otras cositas. ¿Cómo hiciste para emigrar siendo portuguesa? Porque yo he escuchado que Suiza es muy complicado para sacar documentación como tal, así seas europeo. ¿Cómo hiciste tú? Bueno, mi experiencia como europeo, lo primero es los miedos. Saber controlar tus miedos porque es un país completamente diferente. Y sí, como te dije, hay mucha controversia, mucha que sí, que vale la pena, que no, que hay mucho frío. Que entonces, lo primero es la habitación. Es muy importante tener un cuarto y tener dinero ahorrado para estar seguros por lo menos unos 3 meses. Importantísimo ese tema. Es importantísimo. ¿Cuánto? Es algo mínimo 6,000-7,000. Ok. Una persona que esté dispuesta a trabajar. O sea, que esté dispuesta de verdad a trabajar en lo que sea, en limpiando, en un restaurante. Claro, como todo. Exactamente, que esos son los trabajos, además, Boris, que se consiguen llegando a Suiza. Que, por cierto, Dulce, disculpa, en Suiza tienen una tasa baja de desempleo, que en estos momentos no lo sé, pero te la voy a dejar por la pantalla. Okay. Ah, vale. Sí, es verdad, hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo para quien quiere trabajar. Ok, Dulce, entonces, ¿qué trámite hiciste para poder sacar tu residencia o algo para trabajar allá? Mi primer trabajo en Suiza fue de manicure. Ok. En un centro comercial. Dejé mi currículum, estaban buscando chicas manicures para trabajar al 100%. Entonces, pues me llamaron para una entrevista, yo dije, por supuesto que voy. Antes de los 3 días me dijeron, sí, has quedado, te vamos a hacer un contrato indefinido de 100%. Ya va. Yo entonces, no me lo podía creer. Entonces, un europeo no puede llegar y trabajar así como si nada. Sí, primero llegas, alquilas tu cuarto. Ok. Llevas, por supuesto, tu dinero para comprar tu comida, tus cosas. Y lo primero es un currículo. Ok. Un currículo en el idioma que hablen en ese cantón, ya sea italiano, alemán, francés. Importante. Muy importante. Porque en Suiza es por la zona, ¿no? Dependiendo de qué idioma hablen. Por la zona, por el cantón. Por supuesto. Ok. Y cada cantón tiene como que sus propias reglas, cada cantón tiene su sueldo. Ok. Y su, ¿cómo te explico? Sus precios sobre las casas, su estilo de vida. Claro, claro. Como decirte... Como aquí, cada comunidad autónoma. Cada comunidad autónoma tiene sus propias reglas. Y... Perfecto. Y, ajá, te hicieron ese contrato, pero... ¿Qué necesita uno, por ejemplo, si estás sacando tu nacionalidad portuguesa o española y te quieres ir para Suiza? ¿Qué necesito yo, Boris Luque, si me quiero ir para allá? O sea, ¿voy para una comisaría y me dan un carnet para trabajar o necesito un contrato? No. Llegas con tu nacionalidad europea, buscas un trabajo. Ok. Que te llamen, te contraten. Ah. Y tú vas con tu contrato y todo a la comuna. Perfecto. Y das entrada al país. Desde el momento en que das la entrada al país... Desde ese momento eres obligado a pagar el seguro médico, que es obligatorio. Ah, bueno, es otro tema importante, que en Suiza es obligatorio pagar el seguro médico. Exactamente, mensual. Desde el día uno en que llegas. Desde el día uno en que tú vas a la comuna y te das de como que ya llegué aquí a Suiza, estoy buscando trabajo. Que por cierto, vamos a romper ese mito. Los porque 3 meses. Vamos a romper ese mito que siempre se escucha que no, que Suiza sí gana bastante, pero te cobran seguro de esto, seguro por el perro, seguro de televisión. Pero el sueldo da. El sueldo da, señores. El sueldo da y te queda la mitad del sueldo o un poco menos de la mitad del sueldo. Y otra cosa que me encanta y voy a aprovechar el momento para decirlo. ¡Hago uñas! ¡Síganme! Voy a aprovechar el momento y es que un extranjero puede llegar a ganar igual que un suizo. Buenísimo. Esto es, tú eres ingeniero y tú estás preparado, tú hablas el idioma, tú vas a ganar igual que los suizos. Perfecto. No está aquella cosa de que como eres extranjero, como eres... Una especie de discriminación. Exactamente, pero necesitas prepararte. Amigos, aquí quiero tocar un tema que obviamente ella ama Portugal, o sea, fue el país que le abrió las puertas para ir para Suiza. En Suiza se paga muchísimo más, pero te queda más para el bolsillo. Un café te cuesta 5 euros. Ah, sí, sí, sí. Lógico, y es lógico. Es sumamente normal. Yo lo encontraba caro cuando llegué, Boris. Yo estaba al primer mes, porque no... Vuelta loca. Vuelta loca, y decía, Dios mío, se me va a acabar el dinero, no sé qué voy a hacer. Nunca debemos perder, como que tenemos que ser consistentes a la hora de buscar trabajo. Por eso es importante llevar ahorros.
llevar dinero para no estar en aquel desespero de que si no consigo trabajo en un mes tengo que regresarme, y ahí ya vives como que una mala experiencia y te regresas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, para quien está llegando, hay que llevar dinero porque... Súper importante. El cambio de los precios, pero sí, viviendo allí, sí vale la pena, de verdad que... Vale. Te alcanza el dinero. Dulce, algo importante que se nos saltó. Amigos, disculpen si se nos falta alguna cosita, pero es que son demasiadas. Son demasiadas cosas. Hace rato me dijiste, escuchen esto que es súper importante, lo que me dijiste, Dulce, de que cuando consigues el contrato, que nos habíamos un poquito del tema, te dan el permiso por 5 años, ¿no? Eso depende. Ok. Sí, para tener el permiso B, o sea, puedes tener el permiso L, que es un permiso de 1 año. Ok. El B, que es un permiso de 5 años. Disculpa, estamos hablando si eres europeo, ¿no? Si eres europeo. Ok. Entonces, para conseguir el permiso B, que es el permiso más importante, para poder alquilar casa, para poder hacer un crédito de un auto, para poder vivir tranquilamente. Ok. Es importante un contrato indefinido. Indefinido. Ya sea de 70%, de 100%, pero que sea indefinido. O sea, que nos tenga una fecha como que de 1 año y ya. Ok. Para Suiza es muy importante a la hora de dar documentos que el contrato sea indefinido. Que realmente estás interesado en quedarte en el país. Perfecto, está buenísimo ese tema. Así porque Suiza te da, te quita, pero te da la oportunidad. Y es más de lo que te da, por lo que veo. Exactamente. Ahora, vamos a repasar lo que hemos tocado. Sí puedes ahorrar dinero, aunque gastes muchísimo más. Ahorras la mitad. En el caso de Dulce, ahorra la mitad o 1.500. No, yo ahorro un poco menos porque vivo sola. Claro, porque vive sola. Vivo sola, ahora, me si pago todas mis cosas. Además que mi departamento es caro. Es un estudio en 1.150. Wow. Es caro porque lo puedo conseguir, Boris, en 650, lo puedo conseguir en 700, lo puedo conseguir... Imagínate, o sea, pagas como un 30-40% más. Exacto, y si vivo las afuera, lo puedo conseguir en 550. Perfecto. Un estudio pequeño. Perfecto, entonces ya sabemos, se puede ahorrar. Si eres europeo, tienes que buscarte un trabajo y llevarte dinero bastante, lógicamente. Lo suficiente para... Para sustentarte. Exacto, si eres una persona sola, si alguien te va a recibir, ya eso es diferente. Por eso te digo, hay cada experiencia y cada... Claro. ¿Me recibes? Exactamente. Yo te recibo, amigo. Claro, bueno, que sí. Dulce, el tema del frío, que esto es algo que, o sea, yo todavía no entiendo. Tengo que vivirlo, Dios mío. Ella me dijo, Bori, me estoy literal... Los espero para que ustedes... Vamos a hacer un video de eso. De la experiencia, para que la gente no me vaya a acabar por aquí y diga, ¡ay, es mentira! Pero ahora, entonces, ¿por qué hace más frío aquí o por qué sientes más frío? Yo siento, Boris, o sea, las casas que he ido a 3 casas de diferentes amigos. ¿Aquí en España? Aquí en España. No lo había sentido porque, obviamente, yo vivía en Portugal y es lo mismo. Portugal tampoco está preparado para el frío. He sentido que las casas están muy frías. Están muy, muy, muy frías. Sí. Suiza tiene una cosa que me encanta y es que las casas, los sitios nocturnos también están... Okay. Cuenta con buena calefacción. Exactamente. Es un país que está preparado para el frío. Ya, pero aquí yo voy a debatir y voy a defender a la gente que te ataca. No, porque obviamente yo no lo he vivido. Yo por eso no doy mucha información. De verdad que vine aquí porque eres mi amigo y sí, no, porque mira, porque las redes sociales... hay mucha, mucha controversia sobre esto. Vale, pero ahora yo te pregunto, este tema yo lo comparto completamente con ella, así yo no lo haya vivido. Porque bueno, como saben, yo me quería ir para Canadá y yo investigué sobre muchos países. Y yo tengo entendido que en esos países la calefacción es como tipo, como un termostato que pones 20 grados y ya en la casa no hay frío, que yo paso frío aquí. Ojo, yo paso frío aquí, en verdad, dentro de mi casa con la calefacción prendida. Que de hecho te pregunté, ¿qué pasa? Que no está funcionando, el baño está frío. Prende la calefacción, hija, está prendida, lleva tanto rato prendida. Pero ven acá, ¿eso es en apartamentos más o menos antiguos o eso pasará en apartamentos nuevos también? Yo he ido yo que enseñaba pisos, eso, el frío sí, se ve bastante, se siente bastante dentro de la casa. Ahora, yo comparto contigo esta idea de que hace más frío aquí que allá dentro de la casa. Pero ahora, afuera de la casa, tiene que hacer mucho más frío allá. O sea, estás con nieve. Exactamente. Pero mira, la nieve es como que uno se asusta con la vista. Ok. Pero si tú supieras que si hay un día de sol y hay nieve, yo no siento tanto frío. Eso es cierto. O sea, no lo sé. Yo siento que es así. Es como que abres la ventana, está nieve y dices, hostia, está un frío muy grande. Pero realmente sales y ya como estás preparado mentalmente, como que con todo para salir, no te da tanto frío.
Sí, no, además que allá la ropa de invierno, lógicamente. Y básicamente nosotros vamos al trabajo, en el trabajo de calefacción. Hay gente que trabaja con camisetas cortas. Sí, o sea, en conclusión, creo yo que puedo decir, tú me corregirás, que el único frío que se siente es obviamente del trayecto de la casa. Del exterior. Eso es. El que está afuera. De la casa al autobús. Si no estás preparado, ojo, para comprar todo lo que se usa en Suiza para el frío. No solamente en Suiza, en Dinamarca, en Suecia, en los países nórdicos que hace mucho, mucho, mucho frío. Perfecto. Ahora, amigos, Dulce, para concluir este video, hubo una cosa que me dijiste hace rato detrás de cámara que sí me dejó impactado, lo cual te apoyo no al 100%, sino al 1000%. Y es lo siguiente, ¿te acuerdas o no? Lo del cantón. Ciertamente. ¿Qué viene siendo esto? Antes que Dulce les explique, ella me dijo a mí, Boris, no me parece justo de que aquí, por ejemplo, en Sevilla, en Valencia, una ciudad más barata que Madrid o Barcelona, el sueldo sea el mismo cuando los alquileres son mucho más económicos. Danos tu ejemplo, Dulce, y aproveche de dónde vives, cómo es el tema por allá. Bueno, yo vivo exactamente en Lausanne, en la parte francesa de Suiza. Exactamente en el cantón francés. Ok. La información que tengo, ojo, la información que tengo y que es cierta, porque cuando fui a hacer los documentos me preguntaron que qué cantón vivía. Yo vivo en el cantón de Vaud. Pero cada ciudad, cada cantón tiene su sueldo, tiene sus tarifas de casa. Por ejemplo, hay cantones en Suiza. Mira, un pato te va a atacar. El pato se quiere ir a Suiza conmigo. Ay, Dios. Nos desviamos a cada cantón de Suiza. Cada cantón de Suiza tiene su sueldo. Sí, señores. En Zurich se gana mucho más. Y se gasta más. Y se gasta más. Sion, que es como una ciudad más pequeña, a unas 2-3 horas. De donde yo vivo, okay. Se gana menos y se gasta menos. Perfecto. O sea, va acorde a lo que tú ganas. O sea, no es por ejemplo como aquí en España, que la gente que vive obviamente en, voy a poner ejemplo Sevilla, que es la cuarta ciudad como más conocida, más grande, se gana lo mismo, pero consigues un alquiler de repente un 30% más bajo. Entonces la gente que está allá puede tener una mejor calidad de vida económicamente que la que se tiene en Madrid o en Barcelona, pero en Suiza es distinto. Exactamente, en cada ciudad, en cada pueblo hay sus propios precios. Perfecto. Bueno, amigos, creo que vamos sacando las conclusiones de este video. La número uno y la que más nos importa es que sin tener el idioma puedes conseguir un trabajo el cual te va a dar la capacidad para ahorrar la mitad de tu sueldo, que wow, eso en verdad tengo que para quien vivirlo. Quiere tener familia, calidad de vida y tranquilidad. Suiza no es un país como el más divertido del mundo, pero sí para quien quiere tener una familia, una estabilidad, vivir tranquilo, vivir en una ciudad súper, un país limpio, un país con órdenes, con un sistema diferente. Claro, no, que hay más... Completamente diferente. Ahí la gente más se queja porque todo sirve a la perfección. Exactamente. Yo he viajado, claro, se ven algunas cositas que otras. Ah, ¿no? Como en todo el mundo. Obvio, hay gente que eso también se ve, pero se ve muy poco. Así que yo como quería una estabilidad económica y emocional, me fui a vivir a Suiza y de verdad que estoy muy feliz y muy contenta. Espero que todos ustedes también puedan lograr sus sueños. Así que amigos, por favor, no olviden suscribirse, dejar un comentario. Nos vemos en el próximo video que les voy a dejar por aquí en la pantallita. Y ya saben, si tienen alguna dudita, déjenla por aquí en la casilla de los comentarios que Dulce va a estar respondiéndolo. ¿Te comprometes? Claro que sí. Dejen que el miedo nos consuma. Así es, amigos. Y recuerden algo súper importante. Lo que es calidad de vida para mí no es lo mismo que es calidad de vida para ti. Así que bueno, amigos, nos vemos ahora sí en un próximo video. Chaito, se les quiere. Chao, chao.